todos, compañeros bonsaístas. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a trabajar este pequeño bosque de la Gastrolemia indica que adquirí hace poco. Y bueno, lo único que vamos a hacer es darle un primer diseño, cosas que veo que hay que corregirle bajo mi criterio. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es con tensores bajar esta rama un poco y esta otra para dejar un poco esta central de protagonista del conjunto, ¿vale? De tal manera, con esta podríamos hacer la ichinoeda, con esta podemos hacer una rama, una segunda altura, una ninoeda, ¿vale? Y pues la central ya haríamos lo que es la copa y demás. Vamos también a quitarle fuerza a esta, que tiene las ramas muy largas, para que coja protagonismo la central, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Los troncos son súper gordos, ¿vale? He intentado incluso yo por la mano, y es que es imposible, ¿vale? O sea, me da miedo incluso de partirlo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a poner un alambre rodeando toda la maceta, ¿vale? Y a este alambre luego le ataré otros alambres que vayan hacia la rama y que con un alicate lo vamos a ir tensando para que vaya bajando, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que voy a usar alrededor de la maceta va a ser alambre de hierro del chino, ¿vale? Porque no voy a gastar alambre de aluminio para esto, ya que es para hacer tensores. Y luego el alambre que vaya al árbol, ahí sí será de aluminio. Entonces, dadme un segundito. Entonces, voy a usar alambre de este para lo que es rodear la maceta. Es una maceta de plástico que no tiene ningún valor. Entonces, si se oxida un poco y demás y la mancha, no hay ningún problema, ¿vale? Si fuera a lo mejor una maceta de autor y tal, a lo mejor me pensaba más el poner un alambre de aluminio. Vale, yo creo que con este tenemos de sobra. Y pues nada, lo que vamos a hacer es ajustarlo aquí, a la parte baja de la parte alta, perdón, por el interior de la maceta. Es un poco complicado que se adose porque el alambre tiende a bajar. Pero bueno, aquí ya lo empezamos a enrollar. Creo que lo estoy viendo más o menos bien. Voy a cortar el sobrante. Pues nada, lo subimos a su sitio. Y vamos a pegar un par de apretones. No muy fuertes, ¿vale? Porque ahora tenemos que meter el alambre nuestro, ¿vale? Para los tensores. Entonces, pues nada, vamos a pegar aquí. Una vueltecita. Y ya está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a colocar el tensor para esta rama. Esta lo que queremos es bajarla así. Bajarla un poco, ¿vale? En ese caso lo que voy a hacer, voy a aprovechar que tengo aquí alambres reutilizados de algún trabajo. Y por ejemplo voy a usar este. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer va a ser atarlo a esta. Damos aquí unas cuantas vueltas. Que no se nos vaya. Y voy a atar ya el otro para tensar ya este cable y que no nos dé problemas. Entonces, este que va a ir más o menos aquí, un poco más, le doy aquí unas cuantas vueltas. Vale, pues nada, ya tensamos. Subimos el alambre a su sitio. Y tensamos por aquí. Tensamos
pasamos bien por todos lados para que no se nos vaya. Y pues ya está, ya lo veo suficiente tenso, ya no se nos va a ir a ningún lado. Entonces nada, cortamos aquí. Aunque se nos baje ahora, no pasa nada, pues está ya bastante sujeto. Entonces nada, cortamos por aquí. E intentar esto ocultarlo para no pincharos, más que nada. Vale. Pues subimos esto por todos lados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues cogemos el alambre y con cuidado de no cargarnos los brotes, lo vamos a meter por aquí. Vaya, se ha roto. Eso es por usar alambres reutilizados. Perdonad, que pensaba que estaba grabando. Bueno, he tenido que cambiar este alambre porque se me ha partido el otro que estaba usando. Entonces, bueno, he puesto ahora otro de mismo calibre, aunque de color negro. Y bueno, ya lo he bajado de la rama todo lo que quería. Entonces ahora ya solo es dar vueltas y dejarla aquí bien tensa hasta que el árbol pues se adapte a su nueva posición. ¿Veis? Y de esta manera ya está un poco más baja. Luego esta la bajaré un poco así también, que será como su primera rama. Y pues ya tendremos aquí la primera parte del bosque, ¿vale? Tengo que seleccionar una de estas como ápice y seguir trabajando por ahí, ápice de este árbol, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con este. Este es un poco más difícil de bajar, ya que es más gordo, está bastante más fijado y demás. También es verdad que las lagerstroemias son muy quebradizas, tener cuidado también con eso. Entonces, pues no sé bien cómo lo voy a hacer. Sé cuál es el punto de anclado, que va a ser aquí, este es el más idóneo para eso. Pero lo que estoy pensando hacer es con doble alambre, queda menos vistoso. Pero bueno, mira, se nos ha subido ahora de aquí este. Pero bueno, ahora lo bajamos y lo volvemos a colocar. Entonces voy a deshacer esto que había hecho aquí abajo. Y lo voy a hacer de la manera que os estoy contando. A ver si no parte. Segundo, que estoy viendo otras posibilidades mejores. Vale, voy a utilizar este alambre, es un poco más gordo. Vale. Bueno, vamos a colocar esto bien. Donde queríamos. Y lo que voy a hacer, que no lo he hecho en este, mal hecho, es colocar aquí algo para proteger la rama y que no se marque. Un trozo de tela, de rejilla, algo así. Un segundito que voy a buscarla. Bueno, a ver que se ha movido un poco la cámara. Ahí. Pues ya tenemos este alambre aquí preparado. Nos ha costado meterlo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí un trozo de rejilla aquí, a modo de protección
de la rama, ¿vale? Y lo vamos a poner así. Y ahora lo que voy a hacer es entrelazar entre ellos este alambre. Y lo único que tenemos que hacer ahora es ir girando. A ver, un segundo, sujetadlo bien, ¿vale? Para que no se les vaya. Perdona si no lo veis bien. Entonces, no sé si veis bien a lo que quiero llegar. A ver si puedo bajarla nada más con un pelín más. Tampoco quiero bajarla demasiado. Algo así. Yo creo que no mucho más. Vale. Vale, vemos que está todo esto bien. Y pues nada, yo creo que no lo voy a bajar más. Si acaso, otra vuelta. Perfecto, ¿veis? Ya con esto tenemos el árbol echado un poco hacia el lado. Este también un poco más bajo. Y le damos un poco más de protagonismo al árbol central y le damos un poco más de espacio para que ramifique hacia los lados y demás. Y conseguimos un poco también de triangularidad en el conjunto, ¿vale? Entonces voy a cortar aquí un poco del sobrante. Y pues nada, de momento pues así se queda unos cuantos meses o años. Ahora lo que voy a hacer es quitarle a lo mejor alguna ramita así que no me vaya a servir. Esta, por ejemplo, me puede servir bien de... Aunque si me sale aquí otra, esta me iba a servir de Ninoeda, de segunda rama, ¿vale? Esta sería la Ichi y aquí la Ni, ¿vale? Pero como está aquí en la esquina esta, y creo, no sé si eso sea un brote, por aquí podría botar otra rama y me serviría, me vendría incluso mejor que esta. Así que bueno, de momento esa la voy a dejar. Tenemos aquí otra que nos puede servir para de trasera. Esta aquí no me gusta, pues sale hacia arriba. Segundo. Cóncava, veis que hay aquí un bulto que sale ahí hacia arriba, esa no nos va a servir de nada, así que lo recortamos todo lo que se pueda, ¿vale? Pues nada, esa ya la hemos quitado. Esta, hemos dicho, eso puede quedar de trasera, y si no nos brota nada por aquí, pues esta será la ninoide, la vamos a dejar de momento.
Luego tenemos que elegir una pizza de cada árbol. Yo creo que en el caso de este me voy a quedar con esta ramita de aquí. Es poca cosa de momento, pero como tiene que venirse también hacia adelante y demás. Entonces esta aquí tiene una rama seca que se la voy a cortar. Y también tiene esto completamente seco todo. Vale. Y bueno, si nos quedamos con esto como ápice, pues todo lo que hay detrás, esta de aquí nos puede venir bien de otra trasera, ¿vale? Bajándola. Y esto de aquí, pues no nos va a servir para nada. Así que se lo voy a cortar. Sé que a lo mejor vosotros lo hubierais hecho de otra forma. Otro diría, no, pues yo hubiera seleccionado de ápice otra, la que tenía detrás o la que, en fin. Hay muchas posibilidades, bajo mi criterio, ¿vale? Yo lo hago así, ¿vale? Lo he hecho así, ¿vale? Entonces, pues nada, esta la bajaríamos, esta la dejamos como ápice. Y esta de aquí atrás, también la vamos a dejar aquí como trasera. Ahora lo único que tenemos que dejarle que engorde y demás, ¿vale? Esta de aquí atrás, que tiene mucha ramificación ya, lo que voy a hacer es ponerle un pequeño alambre, alambrándola junto a la... junto al ápice. Un alambre pequeño, dame un segundo que voy a por alambre. Pues nada, compañero, ya lo tenemos terminado. No lo he grabado, pero bueno, he aprovechado también para alambrarlo un poco, un primer alambrado a todas las ramitas, cortar un poco lo que me sobraba y demás. Y pues nada, esto es lo que nos ha quedado, ya solo nos queda esperar a la primavera, que empiece a brotar, que empiece a echar nueva ramificación. En el caso de este tronco, al alambrarlo se me ha partido, porque era una rama muy finita, se me ha partido lo que tenía de ápice. Así que bueno, tengo que esperar a que brote otra hacia arriba y ya está. Como ahora mismo no hay ninguna rama dominante, porque están todas alambradas hacia abajo, pues el árbol tenderá a hacer su propio ápice con el tiempo. Entonces, pues nada, os doy una vuelta para que lo veáis. Y pues nada, ya con esto hemos conseguido tener un poco más de triangularidad en el conjunto, dar más protagonismo al árbol central, que no descarto en el futuro también poner un tensor y tenerlo un pelín más hacia adelante, porque con el alambrado, o sea, con el tensor que he puesto aquí, esta se me ha venido un poco más hacia adelante que este, así que a lo mejor no descarto en un futuro con otro tensor traerme este hacia adelante. No sé, decirme vosotros qué pensáis, qué haríais o qué... O bueno, pues a ver cómo va quedando. La verdad que tiene mucho potencial este conjunto y a ver con el tiempo qué vamos consiguiendo. Así que pues nada, compañeros, espero que os haya gustado. Es un poco un vídeo cortito de cómo del primer diseño que le he dado a este árbol. Y pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo tenéis que darle a like, suscribiros al canal. Y pues nada, seguidme en Facebook y en Instagram, donde subiré una foto del arbolito este para que lo veáis con el primer trabajo hecho. Así que pues nada, compañeros, un abrazo para todos y os veo a todos en el siguiente vídeo. Uno por uno, como aquí punto, delante tenemos lo para ti, lo negrillo, entonces estaban por 5 euros y... Estuve el otro día en Leroy Merlin por 10, la verdad es que no conozco son todo por aquí otra casa especies que no tenía, excepto estas dos, que son la Estroemia índica, que sí que las tenía en pre-bonsai, más especies finitas, bonsai, o sea, yo que sea.